Entramos en la sala Violeta Parra de Carmen 340 de la Universidad Católica Silva Enríquez. Estamos en el marco del primer Congreso Internacional de Arte y Cultura Indígena Urbano. En esta oportunidad contamos con la presencia de don Luis Millalonco, de la Nación Huilliche. Y nos acompaña también el profesor don Justino Gómez, sociólogo que trabaja en nuestra universidad. Muy buenos Hola, buenos días. días. Buenos Buenos días, días, don Luis. Muy buenos días. ¿Quisiera usted hacer algún saludo? Mari Mari Pengui, Mari Mari Lamuel, Mari Mari Compuché. Muy buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Buenos días a todos los que encontramos en este momento aquí. Buenos días. Bueno, para nosotros es un gran honor tenerlo acá, don Luis, para poder hablar con usted, para que usted nos pueda hablar de su pueblo, de su nación, hablar de su gente, de sus costumbres, de su cultura, de su pasado. Entonces, quiero que partir por su propia vida, cómo fue su niñez entre los suyos, cómo era vivir dentro de su contexto. ¿Cómo es la vida de su nación? Sí. Bueno, yo en mi niñez, nosotros ya por el año 70, por ahí, de ahí para adelante recuerdo, en ese tiempo se estaba construyendo la carretera, la Ruta 5 Sur, que hoy día lo tenemos totalmente avanzada. Con pavimento y todo eso, y se piensa hacer una doble vía. Pero en esos años era un camino que recién se estaba construyendo. En esos años mi padre y mi madre, para sustraer su alimento o cualquier trámite que uno quería hacer, por ejemplo, en el registro civil o cualquier entidad pública, tenía que hacerlo en el lugar de Keilen. En Keilen. En Keilen. Había que viajar en bote ahí. Me cuentan ellos que las 4 o las 5 de la mañana estaban saliendo del lugar de Chanco, Yatehue, que se llama un lugar, ahí un estero. Sí. Y lo hacían a remo para estar como las 9, 10 de la mañana en Keilen. Y el mismo día volverse, y si no alcanzaban a volver, pasarse a alojar, pero a la intemperie, no en un hospedaje, nada. Y así volvían a su casa, con sus compras que hacían y sus trámites que iban a hacer. Después, cuando se construye la carretera Ruta 5, ya facilita más porque ahí nosotros, como Keilen era una comuna, allá la gente en mi tierra, Chamo Central, pertenecía a la comuna de Keilen. Y después, cuando ya hubo acceso a Quellón, ahí pertenecimos a la comuna de Quellón, hoy día pertenecemos a esa comuna. Entonces, ahí ya fue cambiando la vida, ya más fácil para uno. Y así ha ido cambiando la vida de las personas. Y hay chiquillos, hay jóvenes entre nosotros en nuestra universidad que tienen apellidos que son propios de su nación. Claro. ¿Y qué les diría usted a estos jóvenes que tienen un pasado, que tienen un apellido, que Claro. sus antepasados son como ustedes, son Sí, huilliches? bueno, yo lo que diría a los jóvenes, por ejemplo, en este caso que se capacitan en estas universidades, por ejemplo, está el que se estudia esto, leyes, ¿cierto? Claro. Legislación. Yo le diría que vuelvan a darle una mano a su gente en el campo y por un tiempo y después que Sí. vean ellos su vida propia. Pero sí, de nosotros, de la gente que se titula en la universidad, necesitamos de esa gente una pequeña ayuda para rescatar y salvar lo que nos queda. Claro. Sí. Eso sería muy bueno. Ese mensaje le daría a los jóvenes que son de nuestra raza, que traen nuestro apellido,
que no se olviden de su gente, pues, de su origen, de su familia, viene, claro. Y den una mirita para atrás cuando tengan un título en su mano. Uh-huh. Eso sería. Qué bien. Queremos agradecerle, don Luis, agradecerle no solo que haya compartido con nosotros en esta oportunidad, sino que también su presencia en el Congreso Internacional de Arte y Cultura Indígena Urbana, porque en estos días se están conversando entre distintas naciones, distintas comunidades, las posibles proyecciones que se puedan ir dando. Claro. Este es el primer encuentro. Claro. Lo más probable es que esta comisión siga y siga con una proyección que no podemos sospechar, digamos. Pero queremos agradecer porque usted le dio el impulso a que esto comenzara a suceder. Así y que aquí gracias. Tiene su casa. Gracias. Cuando venga a Santiago, sepa que estamos acá, nosotros sus amigos, yeah. Esta bueno, universidad amiga de ustedes. Yeah. Bueno, yo también me encuentro muy contento al estar acá. Y igual estoy muy agradecido a usted por haberme invitado a esta entrevista que me hacen. Y bueno, y como dicen, que no, ojalá no sea la primera ni la última, siempre no. Se siga trabajando por los pueblos originarios. Yo volveré algún día allá, a claro, Chalma Central, donde hace tiempo tiene estuve. La puerta abierta ahí para llegar. Muchas gracias. Muy bien.